Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy quiero contarte sobre Sostiene Pereira. ¿Qué onda, amiguita, amiguito, amiguita de la vida del internet? Espero que estés muy, muy bien. Este video es video de reseñita y quiero platicarte un poquito más sobre este libro que fue una de mis mejores lecturas del 2022. Y si quieres saber también sobre todos mis libros favoritos del 2022, te dejo en la cajita de descripción el link del video para que vayas y lo veas. Sostiene Pereira es una novela publicada en 1994 por Antonio Tabucchi. Esta de acá es la edición en portugués, pero la edición española la encuentran con anagrama. Además de la novela, este libro tiene una adaptación al cine y también una adaptación en historieta bastante interesante que no la he leído, pero me encantaría, ya que fue un libro que disfruté bastante. Y este libro, aunque fue escrito por Antonio Tabucchi, que es un autor, que fue un autor italiano, este libro fue escrito en portugués y se pasa en Lisboa porque este autor tuvo un vínculo muy directo, vivió muchísimos años en Portugal, fue un gran estudioso de la obra de Fernando Pessoa y de esta manera también el contexto histórico es bastante importante para comprender los eventos de esta historia. En Lisboa, 1938, en medio de la dictadura de Salazar que se prolonga hasta la década del 70, en medio de la Guerra Civil Española, del fascismo en Europa de manera general. Y aquí nosotros vamos a conocer este contexto político, social, a través de Pereira. Pereira es un hombre ya probablemente arriba de los 60, que trabaja en un periódico cuidando o escribiendo en la columna cultural y es un apasionado por literatura y también tiene un interés bastante peculiar sobre temas relacionados con la vida, pero sobre todo con la muerte. Es un hombre viudo que incluso en varios momentos de la historia nosotros vamos a ver cómo él mantiene un diálogo con su esposa, tiene un portarretrato donde siempre está hablando, siempre está evocando, es una especie de conexión con el pasado que nos hace quizás tal vez entender por qué esa obsesión con escritores muertos, con hablar sobre la muerte y es incluso en ese interés que él llega hacia una publicación, un artículo escrito por un tal Montero Rossi, el cual es un chico súper, súper joven y que está envuelto, ¿no?, en los movimientos de oposición a la dictadura. Se acerca a él y es a través de este contacto que de alguna manera lo contrata para ser el practicante y a partir de las experiencias que él va teniendo con este joven, vemos que la historia va por un rumbo tal vez distinto al que en un inicio pudimos imaginar. Hay una escena de la película coreana Parásitos, que incluso ya se volvió meme, que de alguna manera se conecta con uno de los puntos más relevantes de esta novela. Es aquella escena donde el hombre que es chofer de la familia está manejando y atrás está la señora y menciona algo sobre el olor, sobre lo feo que la persona huele y de alguna manera ese comentario enciende una, quizás no una revelación, pero es una especie de gota que derrama el vaso y que quizás a partir de ese momento tan sutil, tan banal, puede ocasionar grandes acontecimientos, grandes cambios. Este es un libro exactamente así, y creo que es uno de los motivos por los cuales vale bastante, bastante la pena. Al inicio nosotros conocemos a un Pereira totalmente alienado, un Pereira que
ama la literatura, pero que no puede ver en la literatura nada más allá de la experiencia estética, un Pereira que niega la función social del arte y que por lo tanto él como periodista también niega la función y de alguna manera el deber, entre muchas comillas, que él tendría que tener considerando el momento que esta historia nos está narrando. Así, a través del contacto no solo con este chico y con los amigos y con esa juventud efervescente y con esa juventud que no se va a quedar parada ni de brazos cruzados, y con otro personaje es que Pereira poco a poco va viendo su vida en retrospectiva y va sintiendo una especie de culpa, de arrepentimiento por haber vivido de la manera que vivió. Por ejemplo, en una parte de la historia cuando Pereira está conversando con el doctor Cardoso, que es un personaje bastante interesante e importante para esa toma de conciencia o ese despertar de Pereira, que dice, ¿no? El evento es un acontecimiento concreto que se verifica en nuestra vida y que transforma o perturba nuestras convicciones y nuestro equilibrio. En fin, el evento es un hecho que se produce en la vida real y que influye en la vida psíquica. Usted debería intentar descubrir si en su vida ya hubo uno de esos eventos. Interesantísimo, interesantísimo. Fue, yo creo, que uno de los temas que a mí más me deslumbraron en este libro, porque también, así como el doctor Cardoso confronta a Pereira, uno también es confrontado a través de Pereira, a través del propio Cardoso. Y este mismo doctor Cardoso tiene un concepto, una teoría muy peculiar que también dice sobre uno de los grandes temas de esta novela, y es que él dice que el concepto de la confederación de las almas, en donde básicamente el ser humano está compuesto de distintas almas, de distintas personalidades, y que hay un yo hegemónico que controla a esas personalidades. Cuando uno va un poco y se acerca a los conceptos de psicología o de psicoanálisis, como el superyo, bla, bla, creo que va un poco en ese sentido, pero lo más interesante de esta perspectiva de la confederación de las almas es que nos hace ver que el contexto social en donde nosotros nos desarrollamos y el momento histórico también ejercen una censura, y esa censura sí tiene que ver con, a través de las instituciones y a través de los organismos y a través de cosas concretas, pero hay también una autocensura, una censura de esas personalidades, ese yo hegemónico que también al mismo tiempo está siendo controlado y que no deja que esas inquietudes, que esas contradicciones, que esa diversidad que es por sí mismo el yo, salgan a flote. Entonces, cuando vemos que Pereira comienza a confrontarse con esas perspectivas, para él van emergiendo algunas situaciones que hacen replantearse su vida desde el comienzo, desde quizás donde él tiene conciencia de su existencia, por así decirlo. A pesar de que es un libro relativamente corto, al inicio puede ser un poco difícil de continuar o de emocionarse. El propio título, Sostiene Pereira, es una frase que se va a ir repitiendo de manera constante, porque este libro está construido a través, ¿no?, de una especie de testimonio. El propio autor, Antonio Tabucchi, al inicio del libro explica un poco las circunstancias y el origen de este personaje y cómo de alguna manera él estaba haciendo el testimonio y escribiendo, ¿no?, el testimonio de Pereira. Por lo tanto, es un libro que puede sentirse cansado, puede sentirse monótono. Yo eso lo veo como algo bastante importante, porque si nos está hablando sobre la cotidianidad y sobre
ese conflicto en el que va a entrar este personaje. Creo que a nivel narrativo, ¿no?, a nivel de la forma, de la estructura, también nosotros poco a poco vámonos cansando, sintiéndonos pesados a través de los acontecimientos a veces nada grandiosos que suceden en esta novela. Sin embargo, para mí el final ha sido uno de los finales más impactantes que he leído, porque en algún momento uno percibe que va a suceder, ¿no?, esa gran revelación y ese gran momento en donde pensamiento va a convertirse en acción. Sin embargo, para mí nunca fue algo claro hasta qué punto esa toma de conciencia de Pereira iba a llegar. Y es un final bastante suicida, por así decirlo, no porque de manera literal pase eso. Sin embargo, creo que además de rápido, brutal, en el sentido de la agilidad y con lo que pasan, todo lo que pasa al final, con esa, sí, rapidez, parece que, no sé, yo terminé este libro como si hubiera ido caminando, viendo el paisaje, y después hubiera corrido, y hasta el final quedarme sin aliento. O sea, fue una experiencia, una sensación física con la que me dejó este libro. Creo que me llevé a pesar del desenlace y a pesar de la situación y el contexto en donde este libro se desarrolla. Es un libro que te deja un poco en ese loop de reflexión y de pensar hasta cierto punto, ¿no? Muchas de las cosas que también, muchos conflictos por los que Pereira va a pasar a lo largo de esta breve, pero sobre todo intenso desenlace de Sosine Pereira. Finalmente, si a ti te gustan libros, yo creo que en un poco en un universo temático como los de Saramago, sobre todo aquellos en donde hay una cierta crítica hacia la burocracia, y en Benedetti, sobre todo también conectando, ¿no?, con esa crítica hacia la burocracia, hacia esos trabajos asfixiantes, sobre todo aquellos trabajos oficinistas, godines, como diríamos en México, son libros que se conectan bastante bien con esos, con las obras, con algunas de las obras de estos autores. Incluso yo hice un video que es una lista de recomendaciones por si te gustó La Tregua. Este lo recomendé ahí. Voy a dejar en la cajita de descripción el link del video donde explico un poco más por qué. Pero uno de los aspectos más interesantes y que vuelve un poco también sobre las cuestiones de la autocensura tiene que ver con el trabajo, sobre la discusión de lo cotidiano, sobre la función también del trabajo, no solamente como ese espacio de realización personal, sino también medio que ese cuestionamiento que yo creo que en todo momento y en toda generación y de maneras diferentes tenemos, cuál es el sentido, para qué, o cuál también es ese compromiso o esa función social que tendría quizás que tener el trabajo, esa contribución. También la relación del propio personaje con la esposa, de ser dos hombres viudos, hablando de La Tregua y afirma Pereira, hay esa relación. Y creo que son también dos libros que en el inicio no se proponen hablar, pareciera que nos hablan de vidas individuales cuando al final de cuentas nos están hablando de muchísimas vidas, de muchísimas formas de existir, ¿no? Y de esas crisis que uno vive en medio también de momentos convulsos de la historia. Es interesante también ver hacia atrás. Es un libro que principalmente para mí, que conocía poco, también de ese momento de Portugal, ¿no?, en torno al el surgimiento y a la fuerza de los gobiernos fascistas, ¿no?, y del fascismo como una ideología, como una perspectiva más allá, ¿no?, que aborda varias cuestiones. Es muy, muy interesante. Creo que nos acerca a quienes estemos alejados de ese contexto histórico de Portugal. Es muy, muy interesante. Y creo que es una obra, como vuelvo a decir, de crecimiento, quizás de revelación. Tal vez no vamos a acompañar. También quizás nos deja ver, ¿no?, que uno, no importa la edad, uno siempre
puede aprender y nuestras vidas pueden cambiar de maneras drásticas sin importar la edad que tengamos. En fin, espero que este videíto les haya parecido lo suficientemente interesante como para darle una oportunidad a Sostiene Pereira, Afirma Pereira. Voy a dejar en la cajita de descripción un link de la película que está aquí en YouTube, por si no se animan con el libro, al menos ahí le echen un ojillo ahí a la película. Y si ustedes tienen alguna otra recomendación de libro, película, en fin, saben que siempre es bienvenida. Y déjame también aquí en los comentarios si ya leíste este libro, qué te pareció, qué tema se te hizo relevante y que no toqué por aquí. En fin, ahí está la cajita de comentarios. Aunque a veces me tarde, me encanta leer y responder, sobre todo sus preguntas, sus percepciones, en fin. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y nos seguiremos viendo en los próximos. Hasta más.